De lo que piensas. Por mucho, por mucho que grites, no debe oírte. No me lo creo. ¡Socorro! Por tu culpa nos ha castigado el profesor. ¡Eso no es cierto! ¿Qué? ¿Sabes lo que tienes que hacer, Sergio? Ahí viene el garito. Sergio, déjalo tranquilo. Si a todos nos cae mal. Es verdad, no tiene amigos porque nadie le soporta. ¿Te vas, tonta? ¡Déjame en paz! Porque desde que llegaste me han podido tener la vida imposible. La tema la vida imposible porque nunca fui a la otra vida. ¡Ridícula! 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 ¿Era Mateo? Nos está avisando de algo. Hemos visto todos, ¿verdad? Quizás no deberíamos de meternos con Sergio. Pero si Mateo odiaba a Sergio porque se metía con él. No sé, pero quizás lo más sensato es dejarlo en paz. De acuerdo, quedaremos con él en el bosque y le prometeremos que no nos volveremos a meter más con él, ni con nadie. He venido aquí porque yo también quiero deciros algo. Empieza tú. He venido aquí porque todo este tiempo he estado viendo a Mateo y me acabo de dar cuenta de todo el daño que le estamos haciendo. Y ahora me lo hacéis vosotros a mí. Y esto no puede seguir así. Nosotros también le hemos visto. Tenemos que ser todos amigos y llevarnos bien. Tenemos que ir con él. Nosotros realmente no existimos ya. Estamos repitiendo los días que hicimos fatal. Por hacer daño a otros. Hasta que no paremos una vez, esto no se arreglará.